En el vídeo de hoy voy a explicar cómo se realiza la evaluación de los proyectos para la convocatoria RETOS. Por un lado, cabe destacar que estas evaluaciones se realizan en una única fase, es decir, que los solicitantes aportan toda la documentación necesaria en una única entrega. Por otro lado, es necesario distinguir entre las comisiones técnicas y las comisiones de selección. Los proyectos serán revisados por las comisiones técnicas, quienes harán informes sobre cada solicitud destacando lo más importante. Asimismo, los expertos que configuran esta comisión adoptarán por consenso una única valoración de los criterios y subcriterios preestablecidos en la convocatoria, además de una única valoración global. Por otro lado, la comisión de selección revisará esos informes elaborados por las comisiones técnicas, evaluará las solicitudes y enumerará los proyectos según su prioridad de financiación, incluyendo detalles sobre cómo serán financiados y excluyendo aquellos que no lo sean.